Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles desde la ciudad de Toronto. Les doy la cordial bienvenida a nuestra oración de esta mañana. Alegría y gozo sentimos cuando empezamos un nuevo día y tenemos la mejor elección, que es ir a la presencia de Dios para encontrar de Él toda la paz y toda la fuerza espiritual para ese nuevo día. Un nuevo día es lo que Dios nos regala, y en ese nuevo día estoy seguro que Dios ha preparado grandes bendiciones para todos nosotros. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y le pedimos al Señor que en este tiempo especial de espiritualidad, de cercanía con Dios, todos recibamos la gracia necesaria para un día de bendición. Cada nuevo día hay que aprovecharlo al máximo, y la mejor forma de empezarlo es con Dios, acercándonos a Él, orando, olvidándonos de tantas cosas humanas, materiales, tantos compromisos terrenales, tantos asuntos ocasionales que nos ganan la atención, y es mejor empezar con Dios, empezar con Él, contarle a Él nuestra agenda, lo que tenemos para el día, sabiendo que Él con su sabiduría nos va a dirigir a los mejores pasos. Así que declaro gracia y bendición para este nuevo día, los bendigo a cada uno de ustedes y nos preparamos para un día de mucha gracia y de mucha bendición. A ver, yo saludo un poquito a los que están por aquí ya con nosotros. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades técnicas, no somos nosotros simplemente, parece que Internet tiene algunas dificultades en algunos lugares, pero creo que hemos podido subsanarlas. Pidámosle a Dios que no se nos interrumpa nuestra oración de hoy. Saludamos rápidamente a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. María Fernanda, bendiciones hija, bendigo tu vida. Rocío Aguirre, que Dios te bendiga. Gracias a los que nos saludan, gracias. Juana Torres, Dios te bendiga. Vertica Villamil, te amo hija, nos haces mucha falta, bendigo tu vida y familia. Pastora Fermina, hija, bendigo tu vida, igual al pastor Arnoldo, a tus hijos y a todos allá en Springdale. Bendiciones y buenos días para Gen López, para Reyes Tierra Nueva, que Dios te bendiga. Dice que no aguantan el encierro. Reyes, ten paciencia. En el encierro tú buscas a Dios y Dios va a hacer cosas maravillosas en ti, así que te animo a que no bajes la guardia, sino que te mantengas al frente de tu vida espiritual, buscando de Dios para ti, para todos los que ya están cansados del encierro. Que Dios les bendiga y les dé paz y fuerza en este día. Buenos días para Aristides Rodríguez, Dios te bendiga Aristides. Bendiciones para María Villegas, Sorelena Mejía, nos saluda desde Colombia. Isabel Rocha, hija, Dios te bendiga, aquí desde la ciudad de Toronto. Joaquín Rentería, que Dios te bendiga también. Pastora Rosa Mendoza y toda la iglesia, éxito familiar en Cincinnati. Dani José León, muy buenos días, nos saluda desde Santa Marta en Colombia, dice que es Andrea Gamero. Dios te bendiga hermanita, bendiciones para ti. Buenos días para la pastora Cristela Morales, buenos días para Zenet Henao, Gloria Corona, Adriana Castañeda, Cristina Benavides, Dios te bendiga hija. Buenos días para Yamile Molina, me imagino que ahí está con Don Amadeo, claro que sí, y toda la familia. Silvia Medina, Dios te bendiga. Albita Murillo, Dios te bendiga. Katy Yesenia, buenos días para Isabel Rocha. Bueno, todos son bienvenidos a la oración de esta mañana, declarando gracia y paz sobre cada uno de ustedes. Se me estaba filtrando algo por acá interno, parece. Vamos a ver cómo lo logramos quitar. Yo creo que por allá se nos va lo que se nos está filtrando. Bueno, estamos listos para nuestra oración de hoy. Les cuento un poquito cómo nos vamos a mover hoy en este tiempo de espiritualidad. Hoy hemos propuesto un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para todos. Un tema muy espiritual y de mucha gracia. A ver, yo veo qué tenemos por aquí. Se me está mezclando todo. Yo creo que ya por ahí se nos va. Proverbios capítulo 27, versículo 1 nos sirve de base para nuestra oración de hoy. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ok, no pienses que tú mañana podrás hacer algo, porque no sabemos si alcancemos a llegar a mañana. ¿Por qué este texto del proverbio lo he tomado como base de nuestra oración? Porque hoy queremos hacer una oración que la hemos titulado No puedo seguir así. Tú no puedes seguir aplazando los grandes retos que Dios y la vida te están presentando. Aplazar, generalmente, lo hacemos
para soñar en que hoy puedo estar un poco más distensionado por un poco de comodidad cotidiana, diaria, presente. Vamos guardando y postergando las cosas que Dios mismo nos propone para que nuestra vida tome el rumbo adecuado. Uno termina acostumbrándose en su cotidianidad a cosas que no son el plan de Dios, con la esperanza de cambiarlo mañana. Bueno, si ya esperaste para cambiarlo y no ha cambiado, pues tienes que cambiarlo hoy. Hoy. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día para levantarte en victoria. Hoy es el día para cambiar esa situación de familia que parece que no tiene cambio. Hoy es el día para aflojar en todas tus terquedades personales y descansar en Dios para que sea Dios quien conduzca tu vida. Tú no puedes seguir aplazando el plan que Dios tiene para ti de gloria, de estabilidad, de paz, de realización. Es necesario tomar decisiones. Si la vida nos va postergando las grandes decisiones, somos nosotros los llamados a empujar a la vida a lo que Dios nos dice. No puedes sentarte a esperar que la vida te proporcione todo lo que necesites. Si no hay cambios rápidos sobre ciertas cosas, tú necesitas propiciar esos cambios en la búsqueda de Dios. Por eso, en esta mañana vamos a decirle al Señor: Señor, yo necesito llegar a un nuevo nivel. Yo no puedo seguir así. No dejes para mañana lo que puedes orar hoy. Hoy, con tu oración, vas a hablar con Dios y vas a poner en tu boca declaraciones proféticas que le digan a tu alma, que le digan al mismo infierno, que le digan al mundo entero las decisiones drásticas que tú vas a tomar, porque tú no puedes seguir perdiendo un solo día de tu vida con una vida diferente a la que Jesús te prometió. Una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida llena de propósito. Dios tiene para ti grandes bendiciones y quiere cambiar el entorno de tu vida. Escúchame esa palabra, cambiar. Dios es un Dios de transformaciones. Y si has llegado a un gran nivel, pues te digo, ese nivel no es el máximo. Dios sigue cambiándonos a todos, todo el tiempo. Dios empezó un proyecto en nosotros y no lo va a detener hasta que logre en nosotros la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nuestra oración de hoy tiene que ver con cambiar las cosas que se están volviendo parte de nuestro decorado diario. Y termino con esta frase que quiero grabarle en tu corazón antes de empezar nuestra oración. La obediencia aplazada es desobediencia. ¿Me estás escuchando? La obediencia atrasada es desobediencia. Todo aplazamiento a una orden de Dios lleva un solo nombre: desobediencia. Así que yo te invito para que cierres tus ojos y nos preparemos para este tiempo de oración que estoy seguro será de gran bendición para todos nosotros. 30 segundos para que compartas con otras personas y ya mismo entramos en esto que se llama oración de clamor.
Cierra tus ojos y juntos compartamos este tiempo de intimidad con Dios, este tiempo de cercanía con Él. Padre, yo te doy gracias por el nuevo día que hoy nos brindas, por esta oportunidad de poder llegar hasta ti a través de la oración. Padre, haberte conocido a ti es la cosa más maravillosa que nos ha podido pasar. Nos has encontrado en nuestra vida pasada, llenos de tristeza y angustia, buscando de mil formas cómo hallar paz y realización para nuestra vida. Y tu amor ha venido a revelarnos el objetivo de nuestra existencia. Tenerte a ti es encontrar la razón para nuestra vida, nuestra lucha. Y aunque tenerte a ti no nos exime del dolor, sí nos da la fuerza para vivirlo y superarlo. Las circunstancias difíciles no nos separan de ti. Por el contrario, en esas circunstancias es donde más te conocemos, es donde más somos edificados, es donde más recibimos de tu amor. Padre, yo te doy gracias por el nuevo día que hoy nos brindas y te doy gracias en nombre mío y de mis hermanitos que vienen a acompañarme. Gracias por este espacio de oración, por este tiempo de intimidad, que ya estamos listos para cumplir nuestro cuarto aniversario y estamos agradecidos por habernos sostenido todo este tiempo en oración. Padre, yo te pido que la gracia que esta oración ha despertado en nosotros se incremente cada día. Y te pido por este día que hoy nos das, para que en este día tu bendición sea sobre todos nosotros y a través de nuestro clamor los cielos sean abiertos y tu bendición descienda sobre nosotros con una maravillosa unción que nos permita un día de bendición en todo lo que emprendamos. Padre, ponemos no solo nuestra vida espiritual en relación contigo, sino para que la unción que viene por esta oración nos habilite para ser mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores amigos, mejores en todos los papeles que nos toca desarrollar. Padre, gracias por venir cada día a socorrernos y ayudarnos, por darle propósito no solo a nuestra vida globalmente, sino a nuestro día. Cada día trae su propio afán y en ese afán nos descargamos delante de ti. Evitamos que nuestra alma represe tensiones y nos ponemos delante de ti dóciles y frágiles para que allí tu gracia nos sane, tu gracia nos restaure, tu gracia renueve nuestras fuerzas, renueve la paz de nuestro corazón, renueve nuestra fe para seguir creyendo por milagros, para seguir avanzando en pro de lo que tú nos has prometido. Padre, nosotros estamos afianzados en lo que tu palabra dice. Tu palabra es verdad y en ella estamos cimentados. Toda promesa que viene de ti, Padre, es una promesa de gracia, es una promesa de bendición, es una promesa que nos alienta a seguir creyendo, a seguir esperando, a seguir confiando, a seguir actuando según tus designios, sabiendo que al final tu gracia nos bendecirá. Padre, gracias por todos mis hermanos y con ellos, gracias por sus familias, gracias por sus hijos, gracias por todos los que están cerca de ellos. Pido por cada familia representada aquí. Pido por la unidad de esos hogares, por la unidad entre los esposos, por el amor entre padres e hijos, por el amor entre hermanos, por la bendición de cada familia. Padre, por todas las fatigas que ha producido esta cuarentena y este virus dañando y acosando a la gente, llevándonos a rutinas infructuosas y dañinas, yo pido, Padre, para que tu gracia traiga paz en cada hogar, para que tu gracia traiga bendición, para que tu gracia traiga un descanso interno, Padre, producto de saber que tú estás en control, que no nos has abandonado y que nunca nos abandonarás. Yo pido paz sobre cada hogar, paz sobre cada familia. Pido por las familias que están, Padre, en medio de tiempos de resquemores, de roces, de incongruencias en el trato familiar. Yo pido que haya paz, que haya tolerancia, que un espíritu de humildad y de amor mutuo pueda crecer en cada vida, en cada hogar, en cada esposo, en cada esposa. Oro por nuestros hijos para que en su confinamiento puedan recibir paz, encontrar propósitos espirituales y que todos en familia te busquemos más y más. Oro por tu iglesia del mundo entero, Padre, desde África hasta Asia, desde Oceanía hasta Europa, por todo América. Clamo por tu iglesia, por cada pastor, por cada pastora que con amor y con dedicación busca cómo llegar a sus ovejas a través de una red social, a través de una llamada, a través de diversas fuentes para mantener sus ovejas cerca
cerca de ti, Padre. Yo pido tu gracia para esos ministerios, pido tu intervención, pido tu bendición, sabiduría en el manejo de todos estos asuntos técnicos, gracia y bendición financiera para actualizar nuestra iglesia a las necesidades que vivimos. Pido bendición por cada líder que trabaja con amor para que tu iglesia siga adelante, convirtiéndose siempre en la solución del cielo para la tierra. Oro, Padre Celestial, por nuestros mayores y nuestras autoridades. Oro por cada uno de mis hermanos y por sus autoridades que dan cobertura para que en la gracia de sus mayores ellos sean bendecidos, Padre, para que reciban de sus mayores la gracia, la unción, el poder y la identidad espiritual que tú das. Oro por mi Padre en un rosario y hago demanda a su espíritu, a su gracia, a lo que tú le has dado a él para que repose sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre mis hijos espirituales, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi descendencia. Hago demanda a la unción de mis apóstoles Hugo López y Javier Bertucci para que en todo don y talento del cielo venga mi vida a ser enriquecida a través de mi reconocimiento y honra a mis mayores, Padre. Oro asimismo por cada uno de los pastores que están en esta oración, específicamente por ellos. Los bendigo, bendigo su vida, bendigo sus hogares, bendigo, Padre, sus ministerios, todos estos hombres y mujeres que trabajan para servirte, que se levantan a buscar una unción especial para sus hijos espirituales. Que descienda sobre ellos gracia, que descienda sobre ellos poder, que descienda sobre ellos una visión renovada para este día. Oh Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanitos que nos acompañan hoy. Pido que sus vidas sean bendecidas en esta mañana. Pido que la gracia poderosa del cielo traiga sobre ellos todo tipo de don y todo tipo de bendición que les permita un día de crecimiento. Yo declaro y profetizo un día de abundancia, un día de salud, un día de paz, un día de gloria, un día de grandes ideas. Osa, raba, cota, saba, kia, raba, sara. Y hago demanda en esta mañana al poder maravilloso de la sangre de Cristo. Yo declaro con mi boca que la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario, venciendo al enemigo, pagando por nuestro pecado, sacándonos de toda esclavitud y dándonos una vida nueva a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Hago demanda al poder de la sangre para ser libres del pecado, para ser libres de la maldad, para ser libres de opresión, para ser libres de todo ataque demoníaco. La sangre preciosa de Cristo está puesta sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Dinteles y puertas tienen el poder de la sangre sobre nosotros, cubriéndonos, guardándonos de toda plaga, de todo virus, de todo ataque humano, de todo ataque espiritual, de todo tiempo de maldad, de todo tiempo de angustia, de todo tiempo de tristeza. Mi vida, mi casa, mi familia está revestida del poder de lo alto. Estamos guardados y protegidos en el hueco de tu mano, Padre. Somos tus hijos y estamos bendecidos, confiados, tranquilos, afianzados en tu palabra, en tu promesa, en tu carácter santo que es inmutable. Tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tú nos sostendrás cada día de nuestra vida hasta encontrarnos contigo y volar a la eternidad para nunca más separarnos de ti. Mientras tanto, Padre, aquí estamos, aferrados a ti en oración, buscándote cada día, reconociendo nuestra necesidad de tu amor, nuestra necesidad de tu poder. Venimos a tu presencia, Padre, orando, buscándote con pasión, porque te necesitamos más y más, Padre, porque no queremos que el pecado nos gane, pero tampoco queremos que la religiosidad nos impida entrar a una relación de gloria constante. Queremos más de ti, Padre mío, más de tu poder, queremos más de tu amor, queremos más de tu revelación, queremos más de tu santidad, queremos más del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre esta oración. Espíritu de Dios, enciende cada vida. Espíritu de Dios, toca cada corazón. Trae avivamiento sobre cada uno de nosotros. Sonda, raza, vaca, tira. Espíritu de Dios, desciende con gloria. Espíritu de Dios, desciende con poder. Shita, raba, coa, anda, saba, quita, raba, soa. Espíritu de Dios, te necesitamos hoy más que nunca. Queremos hoy un toque especial y particular. La bendición de ayer estuvo bien, pero hoy necesitamos algo nuevo. Hoy necesitamos y precisamos de un toque sobrenatural tuyo. Amado Espíritu de Dios, toca cada vida en sus circunstancias particulares. Por el que se levantó con hambre y sed de ti, Padre, sáciale, sacia a cada uno de tus hijos, sáciale con tu gloria, sáciale con tu presencia.
por los que se levantaron en medio de angustias y tristezas, trae sanidad a sus almas. Oh Padre, los que están bajo depresión, los que están siendo atacados por el diablo a través de la ansiedad, a través del pánico, a través de tanta enfermedad que el diablo quiere traer, yo la reprendo y desato corazones afianzados en tu amor. Desato paz, declaro paz, paz en cada vida, paz en los pensamientos, paz en el corazón de cada uno de mis hermanos. Onda sota rabacata kisarabacoa rabacara. Declaro propósitos de gloria. Declaro que se despiertan los valientes para una gloria nueva hoy, Padre. Yo declaro una unción poderosa del Espíritu de Dios para enfrentar este día con gloria, para enfrentar este día con expectativas de milagros sobrenaturales. Padre, oro por aquellos que están en medio de tentación, aún por los que han caído, Padre. Hago demanda al poder de la sangre para perdonarles, como hago demanda a tu hermoso Espíritu Santo para que nos sostenga. Que no caigamos hoy, Padre, que la tentación no nos venza, que el pecado no nos exhiba y nos destruya. No, Padre, trae sobre nosotros el poder de mantenernos firmes, trae sobre nosotros una gracia para caminar en victoria. Onda sota rabacara, levanta tu mano ahora, recibe poder de Dios, recibe unción para la fidelidad, recibe unción para mantenerte santo, recibe capacidad del cielo para no caer. En tu debilidad Dios se glorifica. Sonda rabacata aquí arabasora. Sé, Padre, bendiciendo a tus hijos, sé fortaleciendo a los débiles, sé dándoles criterio espiritual para no caer. Oh Padre, haz de nosotros rocas inconmovibles como es Cristo, gente fuerte, gente sólida, gente afianzada en la palabra. Oh Padre, podrán venir tempestades, podrán venir ataques del diablo y tu pueblo se mantiene firme. Tus hijos no fallamos, nos mantenemos aferrados a ti, Padre, y el que está firme cuide que no caiga. Nos cuidamos hoy, Padre, venimos a tu presencia para pedir tu ayuda. No somos fuertes con nuestra fuerza viene del cielo, es de ti que viene el poder para ser fiel. Ayúdanos, Padre, bendice a cada uno de tus hijos, fortalécenos hoy. Cotarraza bacatira rabasoa carrabacatía. Oh Padre, glorifícate en esta oración, abre los cielos con poder y milagros. Declaro grandes bendiciones a través de este clamor. Declaro que la unción del Espíritu de Dios trae vida, la unción del Espíritu de Dios nos aviva, la unción del Espíritu de Dios le da propósito a nuestro día. Oh sarraba cotarraba bababa quitaraba soa raba. Obra en nuestra vida, Padre, que nuestros procesos no se detengan, que tu obra en nosotros continúe, que tu gloria siga afianzándose en cada uno de nosotros, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice nuestros hijos, bendice nuestro trabajo, bendice nuestra salud, bendice todo lo que hacemos, Padre. Abre los cielos para esta oración, abre los cielos y que tu gloria descienda con poder, abre los cielos y que tu bendición sea sobre todos nosotros. Onda sota raba catarabasía raba cara, preparen los aires una bendición especial para este día, Padre, que tu gloria caiga con bendición, que tu gloria traiga vida sobre todos nosotros, que tu gloria represente esperanza en medio del día que vivimos, en medio de las circunstancias por las que pasamos. Padre, antes de entrar a orar por nuestro propósito de cambio trascendental, yo te pido por el mundo en su dolor, te pido por los Estados Unidos, Padre, hago memoria de cada una de las bendiciones que esta nación ha sembrado en el mundo y específicamente en el Evangelio, para que tú te acuerdes, para que mandes auxilio, para que ayudes, Padre, a esta gran nación que está en el caos en el que se encuentra, no solo por su situación del virus, sino por su situación social. Oh shakata raba sakatira raba soa raba katarabasía. Oro por los países en conflictos, Padre, oro por los países que están atosigados por este virus, por los países donde han muerto y siguen muriendo personas cada día. Oro por tu gracia, oro por tu bendición, trae alivio al mundo, Padre, despierta a la iglesia a la oración y despierta al mundo al arrepentimiento. Danos la oportunidad de salir de este trance difícil, Padre, en victoria, de salir como una iglesia airosa que ha vencido, que se mantiene sólida, que se mantiene firme, que induce al diablo a que haga lo que Dios dice, que quitamos todo ataque diabólico, que limpiamos los aires, que bendecimos nuestras ciudades, que
bendecimos nuestras naciones. Glorifícate en cada iglesia, Padre. Yo declaro y veo espiritualmente, Padre, gloria sobre tu iglesia. Veo gloria sobre tu pueblo. Veo gloria sobre tus hijos, Padre. Abre los cielos y que nuestra obediencia sea premiada por ti con grandes bendiciones de crecimiento espiritual, de afianzamiento, de influencia de la iglesia sobre la sociedad. Estoy orando, Padre Celestial, ahora por nuestro propósito de este día. No vamos a postergar más nuestro encuentro contigo. No vamos a postergar más nuestras decisiones de gloria. No vamos a seguir postergando lo que tú nos has inducido a hacer, Padre Celestial. Yo declaro en este día, Padre, que tu bendición está sobre nosotros, trayendo paz, trayendo gracia. Oh, Padre Celestial, este es un día de cambios maravillosos. Tú nos estás llevando a nuevos niveles. Renunciamos a una vida mecánica, a una vida de rutinas infructuosas. Yo declaro, Padre, que nuestra vida no puede seguir como está, que viene algo grande. El que está en ti está en crecimiento constante. Tú has empezado una buena obra y la perfeccionarás. Renuncio a todo estancamiento. Renuncio a toda comodidad infructuosa. Renuncio a todo modelo que enfrasca mi vida y que no le permite avanzar a la estatura de Cristo. Declaro que la cruz suma y yo voy por más. La cruz suma más bendición, más santidad, más poder, más crecimiento, más estabilidad, más logro, más posicionamiento, más gloria, más de Dios, más del Espíritu Santo, más de oración, más de búsqueda y más de lo que encuentro de ti, Padre, que es la presencia maravillosa tuya que llena mi vida de gloria. Padre, decido tomar cambios en mi vida. Decido salir de la comodidad que yo mismo voy creando. Decido salir del conformismo en el que el día a día me va metiendo y despierto para una gloria, Padre. Decido avanzar. Decido protestar contra todo estado contrario al que tú has determinado para tus hijos. Decido levantarme en victoria, Padre, para avanzar a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Padre, despierta a tus valientes en el nombre de Jesús. Quita toda obra del diablo que está durmiendo a tu iglesia. Oh, Padre, todo estado improductivo se ha quitado. Onda sota raba catara vacía raba cara. Aviva los fuegos del Espíritu Santo. Aviva las promesas que nos has dado, Padre. Que ninguno se quede sin alcanzar aquello que se le ha prometido. Que todos avancemos a nuevos niveles de gloria en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Que haya un despertar. Estoy clamando, Padre, para que este virus nos deje un resultado espiritual de despertamiento, de búsqueda, de clamor, Padre, de ansia por tu gloria, de deseo por ti, Padre. Onda sota raza vaca tirará vacara. Oh, Padre Celestial, no voy a postergar mi obediencia. No voy a dejar para mañana lo que me has pedido hoy, Padre. Bástale a cada día su propio afán. Viviré para este día haciendo lo que tú me dices. Construiré mi eternidad a partir del día de hoy, Padre. A partir de mi obediencia de hoy. Jota raza vacatora, oh Padre Celestial, yo declaro con mis labios proféticamente, no puedo seguir así, no voy a seguir así, mi vida no puede continuar en este ritmo pequeño, lento, infructuoso. Quiero más de ti, quiero más de tu gloria, quiero ver en mi vida resultados poderosos, quiero que tus promesas de gloria se cumplan en mí. El mismo Dios que está en la Biblia es el Dios que está en mi corazón, el mismo Cristo que murió y resucitó habita en mí. El mismo Espíritu Superior que bendijo hombres y mujeres en la historia ha hecho de mi cuerpo su templo. Yo estoy destinado a la grandeza, estoy destinado a avanzar, estoy destinado a alcanzar lo que otros no han alcanzado porque estás conmigo, Padre. No voy a seguir aplazando mi llamado a una relación íntima contigo, Padre. No puedo seguir aplazándolo. Voy a buscarte más, voy a buscarte cada día, voy a invertir tiempo en tu presencia, voy a buscar más de tu gracia. Oh, Padre, le enseñaré a mi alma a orar, le enseñaré a mi alma a ayunar, le enseñaré a mi alma a clamar, le enseñaré a mi alma a buscarte hasta que te halle, Padre, hasta que tu gloria descienda, hasta que mi vida irradie el poder de tu amor, hasta que mis ojos puedan ver como tú ves, hasta que mis oídos aprendan a escuchar en la revelación del Espíritu, hasta que mi corazón aprenda a amar como tú me has amado, Padre. Yo voy a sujetar mi vida a tu Espíritu. Ayúdame, Padre. No voy a seguir con una búsqueda raquítica, no voy a seguir con una
con una oración pequeña inferior a mis retos, Padre. Voy a buscarte con amor, voy a buscarte con pasión y te voy a hallar. Y hallaré tu gracia, y hallaré tu poder, y hallaré tu gloria sobre mi vida, Padre. No voy a seguir así, no puedo seguir así. Estoy determinado, Padre, a que mi vida dé un vuelco absoluto de 180 grados. Quiero llegar a nuevos niveles, Padre. Yo declaro en esta mañana, no puedo seguir así, aplazando mi llamado a dejar el pecado y a vivir en santidad. Decido obedecer, decido caminar hacia tu palabra, hacia tu verdad. Decido obedecerte, Padre. Al pecado le digo, basta ya, espera, no voy a seguir contigo. Decido caminar la senda de la santidad. Dejo lo que queda atrás y avanzo al premio del supremo llamamiento. Mi vida en Cristo es santa, mi vida en Cristo es pura. En el nombre de Jesús ordeno a mis debilidades, detengan su poder, y llamo el poder del cielo que me dé la fuerza. No voy a fallarte, Padre, tú me vas a ayudar. Yo clamo delante de ti, pido que en mi debilidad yo sea socorrido, Padre, y que el pecado no se enseñoree de mí. No permitas que mis decisiones de pecado sigan dañando mi vida, dañando mi casa, dañando mis generaciones, aplazando la gloria para los míos. Por el contrario, Padre, que yo sea un hombre obediente, que yo camine en torno a tu palabra, y que allí, Padre, mis generaciones se encuentren un camino de gloria, que a través de mi obediencia mis hijos tengan un futuro en bendición con el respaldo tuyo, Padre. Renuncio al pecado, renuncio a la tentación, renuncio a la debilidad, y le digo a mi alma, no puedes seguir así, no voy a seguir haciendo lo que mi alma me dice. Yo obedezco al Dios del cielo, hay otro que me ciñe, es el Espíritu de Dios que me guía a toda la verdad. No puedo seguir así, aplazando mi responsabilidad de predicar las buenas nuevas al mundo. Padre, no puedo seguir callando, no puedo seguir dejando que otros lo hagan mientras yo sigo en la comodidad de mi vida diaria. Voy a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Voy a predicar en las redes sociales, Padre. Voy a predicar a través de mi teléfono, a través del WhatsApp, a través de todo contacto físico. No voy a callar, Padre. Voy a ser un predicador de tu palabra donde quiera que vaya. No preciso de un púlpito ni preciso de un templo. Tengo un mundo con hombres y mujeres necesitados. Ayúdame, Padre. No voy a seguir siendo mudo ante la necesidad del hombre y ante el propósito de Dios de salvarle. Yo voy a hablar tu palabra. Llena mi boca de palabras de gloria. Respalda mi oración por otros. Respalda un buen consejo para un amigo. Respalda, Padre, una palabra de liberación. Respalda todo aquello que pueda salir de mi boca y que traiga vida para otros. Llena mi vida de tu gloria. Llena mi boca de tu bendición, Padre. Quiero ser un hombre que predique tu palabra en cada lugar, en cada momento. No voy a convertirme en un cómplice del diablo con la destrucción del mundo. Yo soy un testigo de Jesucristo. Yo he conocido la verdad y la voy a difundir, y la voy a predicar, y la voy a llegar a otros. No puedo seguir así, guardando en mi alma lo que salvaría a otros, guardando en mi religión lo que otros precisan para ser libres, para recibir paz, para ser salvos, para ser restaurados. Padre, no voy a seguir así, no puedo seguir así. No voy a aplazar mi responsabilidad de llevar mis generaciones al más alto punto de relación contigo. Mi familia no puede seguir esperando a que yo pueda. Mis hijos necesitan de mi ayuda, Padre. Ayúdame a mí. Dame la bendición para ser el hombre que necesita mi casa, el esposo que necesita mi esposa, por todas las hermanitas, Padre, que puedan ser la esposa que su marido requiere. Queremos ser los padres que nuestros hijos precisan para encontrar tu voluntad. Queremos ser la gente de familia sólida y fuerte. Mi familia no puede seguir esperando a que yo tenga tiempo. Mi casa no puede seguir esperando a que yo reaccione. Mi casa no puede seguir esperando a que mi alma, llena de debilidades, siga dándole aplazamiento a la gloria. Decido caminar en victoria. Decido ser el mejor esposo. Decido ser el mejor padre. Decido ser el mejor hijo. Decido influenciar mis generaciones con mi fe, Padre. Mi mayor herencia para mis hijos es mi fe, Padre, mi vocación de entrega, mi determinación de santidad, mi determinación de servirte. El doblegarme ante ti lo verán mis hijos, lo verán mis nietos, lo verán mis bisnietos, lo conocerán mis generaciones y caminarán contigo. Por eso no puedo seguir así, Padre. No puedo seguir dándole a mis generaciones modelos de mediocridad, modelos de aplazamiento. Por el contrario, Padre, quiero que mis generaciones vean a Jesús en mi vida, puedan verte a ti a través de mi devoción, a través de mi entrega,
través de mi santidad, a través de mi fe, a través de mi persistencia, Padre Celestial. Hoy declaro con mi boca, no puedo seguir así. Viene un cambio para mi vida, un cambio trascendental que va a hacer de mí una nueva criatura, con nuevos niveles de influencia, con nuevo potencial del cielo, con nueva gracia. Oh, gracias, Padre, no voy a seguir aplazando mis retos de fe. Voy a creer, voy a hablar y voy a actuar según tu palabra. Decido crecer en fe y creer en esa fe misma. Decido avanzar, Padre, en el salto al vacío, creyendo en lo que tú dices, Padre, dando pasos de fe, sabiendo que el que lo ha prometido es fiel. Nunca me dejarás avergonzado, Padre. Decido caminar en fe. No voy a esperar a que las circunstancias sean las mejores. No voy a esperar a tener los recursos. No voy a esperar a tener la ayuda del hombre. No, Padre, yo me tomo de tu mano y camino en victoria. Decido caminar en las aguas, llamado por ti, Padre, creyendo en ti. No miraré los obstáculos, miraré tu gracia, miraré tu amor, miraré tu palabra, miraré tus promesas. Decido ser un hombre de fe. Decido empezar a creer por lo que tú me has prometido. No voy a seguir aplazando las promesas de gloria para ver lo que yo necesite como estímulo. Mi estímulo es tu palabra. Tú lo has dicho y tú lo harás. Tú lo proclamas, tú lo ejecutarás. Lo que tú dices con tu boca, tú lo haces con tu brazo de poder. Tu diestra, Jehová, hace proezas. Yo declaro que esa diestra, que es Cristo, está conmigo. Decido caminar en fe. Decido comenzar a hacer obediencias claras y directas que cambien mi vida. Padre, no voy a seguir aplazando mi decisión de realización personal. Decido tomar cambios directos sobre mi vida, en mi preparación, no solo espiritual, sino también humana, profesional. Voy a hacer aquello que tengo que hacer para llegar a nuevos niveles. No voy a dejar que mi vida se estanque. Voy a darle al Espíritu Santo todas las herramientas posibles para que Él pueda usar mi vida de una forma más efectiva. Ayúdame, Padre, ayúdame. No dejes que yo me enfrasque en una vida de comodidad, en la lucha de un solo día, y no piense en lo que tú puedes hacer conmigo. Ayúdame, Padre, a sembrar, que mi vida sea una siembra constante de gloria, que pueda cosechar no solo yo, sino mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Oh, Padre Celestial, yo declaro en este día que no voy a seguir como vengo. Viene un cambio para mi vida, un cambio para bien, un cambio para mejor, un cambio de gloria. El estado postrer de mi vida tiene que ser mayor que el primero. Está determinado en la Biblia. Yo soy como la luz de la aurora. Yo voy en aumento hasta que el día es perfecto. Está aumentando mi vida en fe. Está aumentando mi vida en salud. Está aumentando la calidad de vida en mi familia. Está aumentando las finanzas para mí. Aumenta mi disposición de buscar a Dios. Todo aumenta con el Dios de mi salvación. Oh, Padre, hoy yo clamo y declaro, no voy a seguir así. Por eso te pido en el nombre de Jesús, acelera, Padre, mis procesos espirituales, acelera tus propósitos en mi vida, acelera los propósitos personales de crecimiento y desarrollo, acelera tus propósitos con todas mis generaciones, acelera tus propósitos con mi servicio y liderazgo, acelera tus propósitos de realización, de posicionamiento y de prosperidad, Padre, que la obra que tú has empezado no sea detenida ni postergada, sino que por el contrario, Padre, llamo aceleración profética mi vida. Declaro que viene aceleración profética para mi familia, aceleración profética para los míos. Padre, estoy bajo procesos de crecimiento y de avance. Estoy siendo acelerado por Dios para nuevas glorias. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Lo que tienes para mí es mayor que lo que he visto. Aún no he visto nada de lo que tú harás en mí, Padre. Yo declaro con mis labios que estoy listo para caminar a tu ritmo. Estoy listo para obedecer. Estoy listo para ir dando los pasos de fe que me digas. Gracias, Padre, por ayudarme. Yo declaro, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy me acompañan, gracia para ser bendecidos, para ser remodelados, para ser transformados. Y declaro, Padre, que hay una aceleración sobre cada uno de nosotros, producto de este tiempo de dificultad que ha vivido el mundo. Lo que el diablo usa para destruir, tú lo usas para edificar, tú lo usas para potencializar. Declaro, Padre, que estoy siendo renovado y que viene una gracia nueva. Levanta tu mano, dile gracias, Padre. Gracias, Padre, tú cambias mi mente, tú cambias mis habilidades, tú cambias el rumbo de mi vida, tú me llevas a nuevos niveles de gloria. Lo creo en este día, lo creo en este día, Padre. Hay cambios para mi vida, hay cambios para mi casa, hay cambios para todos los niveles en mi vida espiritual, en mi vida humana, en mi vida social, en mi vida familiar, en mi vida financiera, aún en mi salud, mi cuerpo
recibe nueva fuerza, mi mente nuevas ideas, mi corazón aprende a amar de una forma más profunda y grande. Gracias, Padre. Yo declaro, no voy a seguir así. Mi vida toma cambios a partir de hoy por mi relación con mi Dios. Decido entrar en una relación más estrecha que cambie mi vida hasta llevarme a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre. Pongo ahora delante de ti, mi Señor, todas las responsabilidades de este día para que en todo lo que hagamos tú seas glorificado y nuestra vida pueda manifestar tus propósitos y tu gloria. Gracias, Padre, con tus manos levantadas al cielo, dile gracias, Señor. Te amo y te bendigo. Y contigo a mi lado, yo declaro, estoy listo, Padre, no solo para un nuevo día de gloria, estoy listo para cambiar mi vida y llevarla hasta el designio exacto de tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Mientras le da gracias, deja que Dios actúe sobre tu vida. Allí donde estás, Dios está obrando. Ahora Dios está obrando. Está alineando tu vida con su perfecta voluntad. No dejes que nada te robe el propósito que Dios tiene contigo. Dios está alineando tu vida. Si para alinearte necesita quitarte cosas, las va a quitar. No tengas miedo. Dios nunca te quitaría lo que sirve para su propósito. Dios te quita lo que obstaculiza su propósito. Dios está transformando tu vida. Dios está llevándote a nuevos niveles. Si tu cuerpo no responde y hay enfermedad, Dios está listo para darte vida, para darte salud. Dios te necesita lúcido, lleno de salud, lleno de paz, lleno de gozo para cumplir el propósito que Él tiene. Déjate llevar por Dios esta mañana. Deja que Él ordene tu vida. Confía en Él. Abandónate en las manos de Él. Él siempre hará lo mejor y lo perfecto para ti. Oh, gracias Padre, recibe de Dios ahora paz, gozo, estabilidad, salud, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos listos para este nuevo día y vamos a salir a vivir a plenitud. ¿Qué significa vivir a plenitud? No significa darle rienda suelta a todo lo que tú quieres, no. Vivir a plenitud significa obediencia absoluta, confianza en Dios. Comienza a explorar caminos de fe. A hacer lo que Dios te diga, aunque parezca inverosímil. Por cierto, todo lo que Dios dice y es de fe es inverosímil. Si no, no necesitaría fe. Las cosas posibles y lógicas las haces tú. Las que Dios ordena siempre son ilógicas. Por eso necesitamos fe para cumplirlo. Camina mirando a Dios, mirando sus propósitos. Y no dejes que lo humano, lo terrenal, lo temporal te robe todas las proyecciones de gloria que Dios tiene para ti y para los tuyos. Quiero recordarles que esta noche, a partir de las 7 en punto, tendremos nuestro servicio de semana con nuestro... no tenemos escuela de oración hoy, sino un tema que hemos dejado para el primer miércoles de mes, que son vidas que hicieron historia. Sí, hoy vamos a aprender algo muy importante, y es que una vida de gloria no puede ser frenada por las traiciones humanas. Debemos vacunarnos contra la traición, y si ella llega, que no afecte nuestro corazón. Ese será el tema de esta noche, que estoy seguro será de bendición. Les pido que me disculpen, les doy gracias a Dios por este tiempo. Creo que hemos salido avantes con todas las dificultades técnicas que se presumían y hemos llegado al final de nuestra oración. A cada uno de ustedes les declaro bendecido, bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo sus hijos, bendigo su trabajo, bendigo su salud, bendigo todo lo que emprendan, bendigo sus pensamientos y bendigo su espiritualidad, para que te mantengas fiel a aquel que te ha llamado, que te ha salvado y que te sostiene. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.